tocino, corre, corre. Hey bellezas, ¿cómo están? El día de hoy vine a vacacionar a la playa. Y miren eso, me compré un nuevo flotador. ¿Cómo se me ve? ¡Qué mágico! Nunca había ido a la playa. Esperen un momento, creo que no sé nadar, pero el flotador me puede ayudar. ¡Oh, qué rica está el agua! ¡Me gusta mucho! ¿Por qué suena así? Como raro. ¡Oh, no! ¡Una ola! ¡Corre, tocino! ¡Corre! ¡Corre! ¡Re loco, amigo! ¡Re loco! ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Con permiso, voy a hacer algo. ¿Puedes abrir esa puerta, amigo? Creo que no. ¡Tengo que tener cuidado con las olas! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Esta playa está un poco extrema! Corre y súbete a la piedra rápido. ¿Por qué me dijo eso? ¿Que acaso es normal que haya tantas olas? Bien, acabo de ver una piedra grande. Entonces, en teoría, voy a intentar subirme a esa. Aunque estoy viendo que hay un agujero. ¿Ven eso? De aquí le doy un agujero. Sí, si vas hacia agujero puedes encontrar secretos. ¡Wow! ¿En serio? Quiero ir ahí. Quiero ver qué hay. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mejor me apuro! Porque puede venir una ola salvaje. ¡No viene, no viene! ¡Rápido, amigos! ¿Qué hacen? ¿Qué es eso? ¿Una caja fuerte? ¡Wow! Hay mucho dinero acá de por medio. No sabía que habían cajas fuertes. Entonces, supongo que tengo que seguir adelante, ¿no? Mira esto. Soy Dios en el juego. ¿Qué? ¿Pero qué le pasó? Al parecer no era tan poderoso. Ok, mejor no me sigo distrayendo. Creo que el objetivo es llegar al otro lado, ¿no? Vamos a poner esa meta. Papalito tiene que llegar al otro lado y sobrevivir a la ola. Pero nada puede contra Papalito, porque Papalito, ¿saben qué tiene? Tiene un tremendo salvavidas que va a cubrirlo para que no le pase nada malo. También hay otro agujero, ¿lo ven? De este lado. Quizás pueda haber un tesoro ahí también. Tenemos que encontrar todos los secretos de esta playa. Quizás me pueda volver millonaria. ¡Rápido, rápido, rápido! Me da un poco de miedo que sea alguna ola salvaje. ¿No puedo pasar? Al parecer no hay nada por aquí. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda, amigo! ¡Oh! Parece que sí hay algo. ¿Lo ven? Hay algo aquí debajo, pero no puedo pasar. ¡No! ¡Papalito! ¡Resiste, Papalito! Bien, sigamos. Papalito no se rinde jamás ni nunca. Tengo que buscar más tesoros. Miren, ahí hay una moneda. Creo que luego puedo comprarme objetos, como un bote. ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Amigos! ¡Viene la bola! ¡Viene la bola! ¡No! ¡Recuérdenme por lo que fui, amigos! ¡Recuérdenme por lo que fui! ¡Un trampolín! ¡Un trampolín! ¡Vamos! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Wow! ¡Qué mágico! Con esto puedo llegar muy lejos. Por suerte, no ha venido ninguna ola. El mar está tranquilo. Puedo llegar lejos. ¡Oh! ¿Un platillo volador? ¿Vieron eso? Había un tocino arriba de un platillo. ¿Cómo lo tengo? Yo quiero uno. Yo lo llevo de paseo. Gracias, amiga. Muy amable por ese servicio. ¿Cuánto tengo que pagarte? 200 robux. ¿Qué? ¿Cómo te da 200 robux si soy pobre? ¡Viene la ola, amiga! ¡Sube! ¡Súbete, amiga! ¡Súbenos, amiga! ¡Viene la ola! ¡No se preocupen! ¡No, amiga! ¡No! ¡Oh, valimos burger! Oye, espera un momento. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Estás presionando el botón, amigo? ¿Qué acaso crees que te mete un puñetazo, amigo? ¡Suelta ese botón, tocino! ¡O lo verás ahora mismo con mis puños de palito! Mejor no me meto con ese tocino, está siendo muy agresivo. ¡Muy bien, otra bola! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Llamen a Dios! ¡Llamen a Diosito! Al paso que voy, nunca voy a llegar. Mejor vamos a ver si puedo comprar algo. Amigo, ¿qué tiene que ofrecerme? Esperen, voy a atender mejor la tienda. Vengan todos a la tienda de Papalito, vendo los mejores productos. Tengo un barco, tengo pociones mágicas. ¿Qué se le ofrece, amigo? ¿Quiere comprarse una casa? Ahí está la casa. Tengo la mitad del precio. El mejor precio del mercado, amigo. ¿Se va a comprar una poción? Bienvenido sea, espero que les sirva para sobrevivir a la ola. ¿En qué momento construyeron un edificio? ¡Vamos! Nunca había subido un edificio en la playa. ¿Será posible? ¿Tuve que pagar para poder entrar? ¿En serio? Me cobraron 5 monedas. ¿Puedo subir por las escaleras? ¡No! Bien, entonces vamos a comprarnos algo. ¿Qué podemos comprarnos? Aquí podemos comprarnos el edificio. ¿Cuánto sale? ¿950 puntos? No tengo esa cantidad de dinero. ¡Y hay muchas olas! ¿Ven? ¡Oh my god! ¡Se lleva a todo el mundo! ¿Y si ahorro para comprarme la casa? Puede ser buena idea, ¿no? Es que están viniendo muchas olas, ni siquiera puedo subir. Bien, voy a ahorrar un poco más y me voy a comprar la canoa. Creo que ese va a ser el objetivo. Si veo que se hace... ¡Uy, miren! ¡Yo quiero ir contigo, amigo! ¡Llévame! ¡Amigo, espérame! ¡Amigo! ¡Amigo, viene la ola! ¡Déjame subirme! ¡Vamos a valer, verdura! ¡No de nuevo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! Es una ola pequeña, se puede sobrevivir. ¡Salta!
sobrevivimos. Así es, Toshiro. Somos muy insanos. Podemos sobrevivir a olas pequeñas. Tengo que aprovechar que ahora no hay olas. Aunque me queda muy poca vida. ¡No puede ser! ¡De nuevo! ¡Corran, corran! ¡Mayday! ¡Evacúen, evacúen! Estamos cerca de sobrevivir. Listo. ¡Oh, pobre amigo! Se acaba de dislocar el hombro. Rápido, avanza, avanza, avanza. Esta playa como que no es apta para el baño. Papelito se equivocó de playa. Vino a una playa que no debía. Al paso que voy, nunca voy a llegar al otro lado. Va a ser imposible. Uy, aquí hay otra moneda. Quizás deba ir por el costado y meterme en esa cueva, ¿puede ser? Quizás si me meto en esa cueva, amigo, papalito, tengo una oportunidad de vivir y llegar al otro lado y pasar esta playa insana. La cosa es que no tengo dinero para comprarme ningún objeto como un bote o algo. Pero a la próxima me lo compro. Rápido, avanza, 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 avanza. Aquí fue donde me quedé que se bugueó. ¿Qué dicen, amigos? ¿Me la juego? ¿Me la juego a salir? ¿O me quedo acá? ¿Qué tú dices, amigo? ¿Me apoyas en que vaya o no? No te lo recomiendo, mejor quédate. Yo creo que no te voy a hacer caso. Mejor voy a ir. No creo que venga una ola ahora. Sería mucha mala suerte. Y si viene una ola, voy a esa piedra. Creo, ¿no? Vamos rápido. No queda nada, no queda nada. Me puedo meter en esa cueva que está ahí adelante. Pero tengo que apurarme. Papalito, corre. Papalito, corre, 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 corre. Tenemos que evitar a toda costa que venga la ola y nos lleve. Por suerte no ha sonado. Si no suena, es porque hay posibilidades, ¿no? De entrar aquí. ¡Uf! ¡Entramos a la cueva! ¡Uy! ¿Por qué hay una cámara? ¿Me están grabando? ¡Hay un pasadizo secreto! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Miren esto! ¿Qué es esta cosa? ¿Y esto? ¿Para qué funciona esto? Acabo de agarrar una radio y me indica un camino. ¿Es como una especie de brújula? ¡Oh my god! No sabía que esto estaba por aquí. Es una aventura en la playa. Papalito está pasando el mejor fin de semana. Uy, no creo que la ola llegue hasta este lugar, ¿o sí? Bueno, igual me voy a quedar aquí arriba. Que no voy a hacer que la ola venga y me lleve. De acuerdo, aquí hay otro camino. Creo que tengo que seguir... ¿Qué es esto? ¿Un libro? Ah, tenemos que conseguir coleccionables. Para cumplir una misión, ¿no? ¡Wow! Ah, quizás aquí nos van a dar... La nave voladora, ¿no? ¿Nos van a dar un objeto para pasar la ola? ¿Hay un campamento aquí arriba? Amigo, creo que está un poco perdido. ¿Qué hace aquí solo? ¿Me va a dar algo? ¡Un lingote! ¿Hablas, amigo? Parece que no habla, es mudo. Me parece un poco incómodo ese chico. Está aquí solitariamente, con una computadora. ¿Quizás es hacker? ¿What? Supongo que aquí podemos sacrificar objetos, como el tridente y esto que no sé qué sea. Son dos tridentes. Si sacrificamos dos tridentes, creo que nos dan algo, pero no sé qué sea. ¿Y esto? Retornar a la playa. ¡Oh my god! Acabo de encontrar un marciano en este lugar. ¿Puedo hablar con él? Hola, marciano, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a los terrícolas. No olvides tu búsqueda para traerme dos cajas de plátano. ¿Por qué necesitas dos cajas de plátano? Dame dos cajas de plátano. Te cambiaré un Omni por tu problema. Sería increíble poder manejarla, pero necesito buscar un plátano. Tengo que buscar Izu, tengo que conseguirla. Así va a ser mucho más fácil. La cosa es que no sé cómo voy a conseguir ese plátano. Supuestamente por aquí estaba la banana, pero... No sé cómo conseguirla. ¿Qué le pasa a estos tocinos? Aquí... ¿Ven que se abrió una puerta? Entonces ya se puede pasar por el plátano. ¿Se acuerdan que esto antes estaba cerrado? Amigos, vengan, les voy a enseñar un truco de magia. La desaparición de Papalito. ¡Miren esto! ¡Me voy! ¡Oh my god! Esto fue demasiado extremo. Pero lo conseguí. El marciano al fin va a poder darme la nave espacial. Bien, vamos a comprar un bote. Creo que... Ay, no me alcanza. Bueno, está bien. Vamos a ir con otra cosa más humilde. Creo que con esto nos va a alcanzar. Vamos, Papalito. Es hora de esquiar. Aunque Papalito nunca había usado una tabla. Espero que sepa defenderse. A ver. ¡Al agua! Uy, ¿cómo la uso? ¿Así? ¡Oh! ¡Ya nadie puede detenerme, amigo! Tengo que llevarle esta banana al marciano, pero tengo que apurarme antes de que venga la ola gigante y me lleve al cielo. Papalito no se tiene que ir con Diosito todavía, le queda mucha vida por vivir. ¡Rápido, avanza! ¡Avanza, Pau, avanza, Pau! ¡No vaya a ser que venga la ola! ¡Rápido, rápido, rápido! Me da un poco de miedo, ¿eh? Me da un poco de miedo porque la ola es un poco salvaje. Nos quedamos... ¡Uy! Me acabo de subir arriba de un bote en una tabla. Ok, voy a ir rápido a la otra puerta y le voy a dar al marciano sin que se... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Amigo! ¡Amigo, por favor, que sea una ola pequeña! ¡Que sea una ola pequeña! ¡No! ¡Mi bote!
¡Ay, mi bote! ¡Perdí todo mi dinero! Voy a empezar a apretar ese botón. El que se me atraviese le mete un puñetazo, ¿eh? ¿O quiere que le lea la Biblia? ¡Uy! ¡Dejen de pelear! Les voy a leer la palabra del Señor. Amigo, ¿quiere que le lea la palabra del Señor? Esos chicos son un poco agresivos, ¿no creen? Ya, bueno, en vista de que gasté todo mi dinero en algo que no me sirvió para nada, vamos a ver qué me alcanza con 62 puntos. ¿Me pude haber comprado un salvavidas todo este tiempo? ¡Oh! ¡Tengo dos salvavidas! ¡Con esto puedo ir muy lejos! ¡Vamos rápido, papalito! ¡Se puede! ¡Tenemos dos salvavidas! ¡Nada es imposible para mí! ¿Alguna vez vieron a alguien que tuviera dos salvavidas? Papalito sí lo tiene. Papalito es extremo. Recuerden que el objetivo es darle la banana al marciano. Así que vamos a hacerlo rápidamente. ¿Cómo puedo hacer para manejar el bote? ¡Ay, no, no, no! ¡Mejor dejo ese bote ahí! ¡Me voy, amigo, me voy! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Espero que pase la bola! ¡Oh, my God! ¿Vieron eso? ¡Wow! Parece que fue enorme. Bueno, entonces vámonos. ¡Let's go, papalito! ¡Ponte esto! Creo que esto me da 5 de velocidad o algo así, no sé. Entonces tengo que aprovechar. ¡Rápido, rápido! ¡El marciano está en la otra cueva! ¡No! ¡No, amigo! ¡Que sea una ola pequeña! ¡Que sea una ola pequeña! ¡Puedo, puedo, 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 puedo! ¡Puedo, puedo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Papalito! ¡No puede ser! Al paso que voy nunca voy a llegar. Y me quitaron el salvavidas, ¿en serio? Solo tengo que llegar hasta allá, darle la banana al marciano y luego pasármelo con la nave espacial. Creo que con la nave espacial voy a llegar sí o sí hasta el otro lado. Papalito, trata de correr más rápido, por favor, que ese salvavidas no te sirve para nada. Queda poco, queda poco, queda poco. ¡Vamos! ¡No! ¡No, amigo, no me rindo! ¡Amigo, que sea una ola pequeña, por favor! ¡Que se salva! Mi vida no tiene sentido. No puedo llegar hasta el otro lado. Esto es imposible. ¿Cómo es que alguien se pasa este juego? A ver, ¿qué me puedo comprar? ¿Cuánto valía esto que me acabé? ¡Ah! Me puedo comprar esto de nuevo, ¿eh? ¡Un edificio! ¡Wow! Siempre quise subir a uno. ¿Puedo entrar? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Espero que no lo quiten esta vez! ¡Oh! Creo que puedo subir. ¡Wow! La tremenda vista que voy a tener en este edificio va a ser increíble. Porque es un edificio construido arriba de la playa. Esto es como un resort. ¿Puedo subir? ¡Papalito, por favor! ¡Papalito! ¡Papalito que no sabe subir escalera! ¡Uy, no! Creo que tenía que irme por el ascensor, ¿no? ¡Uy, ¿y esto? ¡Oh, ok! Aquí no nos va a llevar nunca la ola, creo. ¡Miren eso! ¡Va a venir la ola y no va a poder con nosotros! ¡No va a poder con nosotros jamás ni nunca! ¡Somos invencibles! ¡Oh! ¡Oh, estoy viva! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Oh, my God! Eso fue un poco extremo, ¿no? Este es el último recurso de Papalito. Papalito tiene que llegar al otro lado. Así que vamos a jugar con cuidado, ¿ok? Vamos a intentar canjear esta tabla por la nave espacial del alien. Tengo miedo de salir y que salga la ola y me lleve por quintuagésima vez. Ya no siento todo mi cuerpo de tanto que me ha llevado la ola. ¿Ustedes creen que pueda salir ahora? ¿Qué dicen? ¿Que me espero o que vaya? Papalito dice que si le dan like al video y se suscriben, Papalito se lo pasa. ¿Será verdad o será mentira? ¿Nos estará mintiendo Papalito? Eso lo veremos. Muy bien, ven, ven, ahí viene la ola. A ver qué tan alta es. ¡Oh, es enorme! ¿Ven eso? ¡Es pura ola enorme! Oye, ya puedo salir, ya puedo salir. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar que la ola pasó. Y vamos a agarrar todas estas monedas. Uy, no las puedo agarrar. ¿O sí? Bien, hay otra moneda. ¡Otra moneda! ¡Oh, my God! Con esto me puedo hacer millonario. ¡No! ¿Es en serio? ¡Otra ola, por favor, que sea chica! ¡Es chica, es chica, es chica, es chica! ¡Chica, la puedo saltar! ¡La puedo saltar! Sí, la salté. ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, papalito! Lo lograste, lo hiciste súper bien, amigo. Vamos, rápido, rápido. Me voy a quedar aquí porque la que viene sí debe ser grande, La que viene sí debe ser grande, pero... Me la estoy jugando, Me la estoy jugando. Pero lo voy a hacer. Todo sea por la nave espacial. Todo sea por la nave espacial, amigos. Por favor. Que no venga la ola, por favor. Que no venga la ola. Ahí viene, viene, viene la ola. Pero lo logré pasar, Lo logré pasar. Bien, bien. ¡Guau, guau, guau! ¡Lo logré! ¿Y ahora cómo? ¿Cómo voy de aquí con la...? ¿Cómo me quita esta tabla? Creo que el marciano estaba del otro lado, si no me equivoco. ¿Puedo ir con la tabla o no? ¡Ah, sí puedo! ¿Ven? Me la puedo poner y me muevo más rápido, en teoría. Creo que el marciano estaba del otro lado, amigos. ¿Alguna vez estuvieron en tabla en la arena? ¿En la playa?
Venga, marciano, aquí tienes su banana. Bueno, amigos, el marciano me acaba de robar una banana y no me ha dado absolutamente nada. Literal, tenía una banana en la mano y no me dio nada. Me acaba de estafar el marciano. Ah, pero abrí esta puerta. ¿Qué? Oh my god, quizás aquí pueda encontrar algo. Entonces, tengo que bajar aquí, ¿no? Hay unos carritos, quizás me tenga que subir a uno. Sí, vamos a ver. ¡Qué loco, amigo, qué loco! Acabo de desbloquear un pasadizo secreto. No sabía que teníamos un recorrido debajo de la playa, pero está siendo súper divertido. ¿Y otro libro? ¿Lo puedo tomar? Ah, parece que es como otro libro de aventuras. ¿Este no es en el plátano que queda el marciano? ¡Uy, una tienda! Dice que me puede vender cajas de plátano. Vale 1781 una cáscara de banana. ¿Qué están locos? Nunca voy a conseguir eso. Ni siquiera me puede comprar un bote y le voy a comprar una cáscara de banana. Lo lamento mucho, amigo. Apenas tengo 18 puntos. ¿Le sirve que le venda un órgano? Mejor me voy de aquí. No puedo pasarlo. ¡Oh! Lo bueno es que me dejaron en otro atajo. ¿Ven eso? ¿Dónde estoy? ¡Wow! ¿Había un pasaje secreto aquí todo este tiempo? ¿Pues va a venir la ola o no? ¡Ay, sí! ¡Ahí viene! ¿Será grande o no? ¡Uh, enorme! ¡Oh, my God! ¡Se llevó a la amiga! ¡Se llevó a la amiga que estaba viendo! Bien, entonces avancemos. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Estoy cerca del final, amigos! ¡Papalito lo va a lograr! ¡Por el amor de Jesucristo! ¡Después de todo lo que pasamos! ¡Después de que fuimos donde un marciano estafador que quería unas cajas de banana y no las pude conseguir! ¡Lo logré! ¡Tengo más monedas! ¡No, amigo! ¡Amigo, no me hagas esto, por el amor de Dios! ¡Estoy viva! Estoy viva. ¡Oh, me asusté por un momento! No me queda nada de vida, pero lo puedo lograr, ¿eh? ¡No queda nada! ¡Casi me da un infarto! ¡Ahí está la meta! ¡Vamos! ¡Vamos, que se puede! Esperen, si llego a la meta, ¿me dan algún premio o qué? ¡Llegué! ¡Sí! ¡Al fin! Papalito logró pasar la playa, amigos. Papalito salió con vida de sus vacaciones, amigo. Esto ha sido muy extremo. ¿Qué hay aquí? ¿Puedo abrir esto? No lo puedo abrir. ¡Wow! ¡Miren esa cascada! ¡Qué mágico! Hay un elevador. Voy a ver qué pasa si lo tomo. Nunca había tomado este elevador. Dice normal. ¿Qué es esto? ¿Una oficina? Estamos en la zona VIP. Aquí podemos ver cuando pasa la ola. ¡Wow! Miren esta vista privilegiada que tiene Papalito. ¿Puedes venir un momento? Ok, te sigo, amigo. ¿Qué me quieres mostrar? Ven, mira. Oh, ¿quieres que juguemos ajedrez? Oh, pero es que yo no sé jugar. Vamos a hacer algo. Para terminar, vamos a comprar un bote y vamos a llevar a varios tocinos hasta la cima del éxito. Le voy a decir que me acompañen y que los voy a llevar hasta el final. Para eso necesitamos ahorrar 225 puntos. ¡Una casa del árbol! ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Será que puedo llegar hasta arriba? Voy a intentarlo. Tengo que hacerlo lo más rápido que pueda antes de que venga la ola. Bien, rápido. Aquí. ¡Vamos! Papalito, ¿sabes subir escalera o no, Papalito? ¡Ay, ahí está! Papalito cada vez aprende a subir escaleras. ¡Wow! Estamos en una tremenda casa del árbol. ¿Cómo puedo subir más? ¿Hay una manera de poder seguir subiendo? Creo que no, pero aquí tengo la mejor vista. Por aquí podemos ver las olas que vienen y van. No va a poder la ola conmigo, porque estoy en un lugar muy alto. ¡Esa ola no va a poder con esta casa del árbol! ¡Sí! ¡Vamos a subir en mi pera, amigos! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡Otra vez Papalito se quedó bugueado! ¿Qué te pasó, Tocino? ¿Te desmayaste? ¿Tragaste mucha agua? ¡Oh, Tocino! ¿Ves eso? ¡Sí! Estamos en la cima. ¡La cima del éxito, Tocino! ¡La cima del éxito! ¿Qué significa eso? ¡Que llegamos a la gloria, Tocino! ¡A la gloria! De hecho, puedo bailar. ¡No van a poder con nosotros, Tocino! ¡Esto es como el Titanic! ¡Esto es como el Titanic, Tocino! ¡Somos inmortales! ¡Inmortales, amigo! ¡Oh, my God! ¡No puedo creer eso! ¿Vieron cómo sobreviví a la ola? ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Pedrito, me electrocutaste! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡La ola no puede conmigo! Espero que no le hayan aumentado el precio. ¡Al fin lo pude comprar, amigos! ¡Al fin tengo mi propio bote! ¡Al fin Papalito cumplió su sueño! ¡Y tiene su propio bote! ¡Voy a poder pasarlo!
Esperen, le voy a decir. Ok, vengan todos. Vamos rápido a la cima del éxito, amigos. Rápido, tengo que apurarme. Si vamos al primer agujero, podemos sobrevivir. Rápido. Venga, bájense. Aquí. Esperen la ola. Viene la enorme. Y ahora sí. Súbanse. Tenemos que ir al otro lado. No podemos permitir que nos lleve la ola grande. Así que solo tenemos que ir hacia el otro agujero. Soy un palito navegando en la playa, cumpliendo mis sueños. Miren eso, amigos. Papalito al fin cumple su sueño. Y se vuelve un palito de bien. Un palito que pasea su comunidad. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir el recorrido, amigos. Creo que no viene ola. He visto el clima y supuestamente no hay tsunamis hasta nuevo aviso. Así que vamos a ir al otro lado, ¿de acuerdo? ¡No se pongan nerviosos! ¡Oh, logramos sobrevivir! ¡No puede ser! ¿Cómo logramos atravesar una ola? Ni yo me lo creo, amigos. Papelito va a llegar a la cima del éxito. El bote todavía tiene mucha vida. ¿Hay alguien con vida? Parece que dos personas entraron en pánico y se fueron. ¡Esperen! ¡No se bajen del bote, amigos! Es que aún tenemos chance. De vivir. ¿Ven eso que el bote puede llegar, amigo? ¿Ven eso que el bote puede pasar cualquier ola? Es el bote de Papalito. Bien, vámonos. ¡Let's go! ¡Llegamos a la cima, amigos! ¡Llegamos a la cima! ¡Sí! ¡Let's go! Papalito llegó con su bote, amigos. Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego!